amigas y amigos de Xochimilco, estamos mostrando el trabajo realizado por la Dirección General de Medio Ambiente. Uno de sus objetivos principales es mantener limpios de lirio acuático y de otras malezas los canales de Xochimilco. Y a un poco más de un año de estar en el gobierno, en esta delegación, podemos decir que el 95% de los canales están libres de esa plaga, que ya los canales son navegables y que están ya listos para que la gente los visite, para que los productores puedan transportar sus insumos, puedan sacar sus cosechas. Y este es un gran avance para mantener a Xochimilco como patrimonio mundial, cultural y natural de la humanidad. Los invitamos a que vengan a ver la zona. Se ha visto más avance que anteriores administraciones. Ahora en este caso pues se han entrado hasta la zanja, canales angostos, se han abierto varios canales que estaban cerrados. Los canales principales se han mantenido limpios. Este canal, por ejemplo, estaba muy cerrado, no se podía pasar. Este canal, lo que es el canal Tlicuili, no se podía pasar, estaba muy cerrado. Entonces, ahorita sí se han visto mucho los cambios.